Y ahora ya estamos yendo al hotel a preparar las valijas porque nos vamos. ¿A dónde nos vamos ahora? A un barco. Ahora vamos a subirnos en un crucero de Pullman Tour y vamos a recorrer algunas de las islas que están acá en el Caribe, muy cerquita. ¿Ves a qué? ¿Qué? ¡Vamos a un barco! Llegamos a la isla de Curazao. Allá salimos del puerto de Cartagena, navegamos un día entero disfrutando de las instalaciones de este barco que está acá atrás mío, que es el Monarch de Pullman Tour. Disfrutamos del todo incluido a pura diversión. Hoy nos toca bajar en la isla de Curazao, que es una colonia holandesa. Acá el idioma oficial es el holandés y el papiamento. El papiamento es una mezcla entre el español y el portugués. La moneda oficial del lugar es el florín, pero también te aceptan dólares y euros en todas partes. Justo hoy es el día de la bandera de Curazao y tenemos la visita de la reina y el rey de Holanda. Así que en una de esas podemos ver algo de los festejos oficiales. Ahora mismo nos vamos a la playa de Mambo Beach. Queda unos 15-20 minutos en taxi desde acá, desde el puerto donde atraca el crucero. Nos dijeron que ahí hay unos paradores, donde hay reposeras, donde hay duchas, donde hay restaurantes, donde podemos disfrutar del día entero de playa y podemos comer y podemos tomar y podemos disfrutar de esta isla que promete ser muy, pero muy buena. Tercer día de crucero y hoy nos toca bajar en una isla que promete ser increíble. Estamos en Bonaire, también es una de las islas que forma parte de las Antillas Holandesas. Acá el idioma oficial es el holandés y el papiamento, como la isla anterior que hemos visitado en el día de ayer, que era Curazao. La moneda local de Bonaire es el florín, pero en todos lados te aceptan dólares y euros, así que no hay ningún inconveniente, como así también podés pagar con todo tipo de tarjeta de crédito.
Ahora vamos a pasar un día entero disfrutando del sol y de la playa que promete ser muy pero muy linda, como todas las que visita este barco, el Monarch de Pullman Tour. Crucero, tercer parada, llegamos a Aruba, otra de las Antillas que pertenecen al reinado de los Países Bajos de Holanda. Vamos a pasar acá muy poquito tiempo, el barco solamente se queda desde las 8 de la mañana hasta las 3 y media de la tarde y ya nos tenemos que ir. Estamos en la zona de Palm Beach, vamos a visitar la playa, vamos a ir al hotel, al Hyatt Regency, ahí podemos entrarlo más bien, podemos usar sus instalaciones. Vamos a alquilar unas reposeras que, según nos dijeron, cuestan unos $5 cada reposera y ahí vamos a quedar. Ante último día de crucero y nos toca visitar la ciudad de Panamá. Llegamos al puerto de Colón y de acá vamos a conocer el famoso canal de Panamá y después hacemos un pequeño recorrido por la zona libre de impuestos. ¡Vamos! En Cartagena y ya damos por finalizado nuestro crucero de Pullman Tour, donde estuvimos una semana embarcados conociendo islas increíbles como Aruba, Curazao, Bonaire. También visitamos el canal de Panamá cuando llegamos a Colón y volvimos a Cartagena, que fue el puerto donde salimos. Hablando del crucero, Pullman Tour, sinceramente, una muy pero muy buena compañía con un diferencial increíble que otras compañías navieras no lo ofrecen en la tarifa general, que es el todo incluido. Si bien todos los cruceros tenés la
pensión completa, que es el desayuno, el almuerzo y la cena, no todos te ofrecen en la tarifa regular las bebidas. Pullman Tour tiene ese diferencial que es muy pero muy bueno, en el que te da el todo incluido de las bebidas en todo momento, tanto jugos, refrigerios que son gaseosas y cervezas y también algunas bebidas alcohólicas. Ojo que también hay un paquete llamado Total Pack, que es un upgrade en bebidas, en donde a diferencia del todo incluido que viene en la tarifa regular, te dan las latas de gaseosa y también te dan latas de jugo y haces un upgrade de primeras marcas de bebidas alcohólicas. Muy, pero muy bueno, muy recomendable. La gastronomía es de primera calidad. Tenemos restaurantes buffet, tanto en el desayuno y el almuerzo. Y en la cena también uno puede optar por menú a la carta, que es muy variado. Y también con el restaurante buffet, en el caso de que no quiera ir al turno que se le asigna en el momento de hacer la reserva. Nos quedamos un día en Cartagena y ya mañana emprendemos nuestro regreso hacia Buenos Aires. Vamos a disfrutar de este solcito y de este calor que está muy, pero muy bueno. Vamos a darnos un chapuzón ahí en esa pileta que está increíble. No olviden visitar nuestra página web, que es www.deporttrip.com.ar. Es nuestra agencia de viaje que nos lleva a visitar el mundo entero de la mejor manera. Un abrazo grande y nos vemos en la próxima.